1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Comancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, te damos la bienvenida a lo que es otra Comancha Shorts. De hecho, va a ser especial. No voy a decir el nombre de la otra Comancha porque saben que me explayo más. El nombre de la Comancha es de la Comancha Express, porque luego me extraño más y me explayo más y no se convierte en una Comancha Express. Mejor una Comancha Shorts, que es así, cumple más el nombre de este tipo de programas, más cortitos, mucho más sustanciosos. Tenemos por ahí noticias, tenemos más cosas de lo que nos gusta de la cultura pop y la industria del entretenimiento. Hoy tenemos, no sé, porque podría ser un especial, puede ser inclusive un misterio de la perla, puede entrar en varios lugares, así que por eso es que me quedaba pensando en dónde meter este tipo de programa, ya que hablaremos un poquito del príncipe del rap. Si tú creciste o tuviste conciencia a principios de los 90, recordarás esta emblemática serie donde aparece lo que es el personaje, o mejor dicho, lo que es el actor Will Smith, rapero, actor, por ahí, que la verdad rompió muchos hitos en la industria, porque de saltar de un programa de serie de televisión a entrar a la música y después a cines, como que sí se veía un poco complicado, pero híjole, lo hace de una manera tan buena que muchas anécdotas, digo, una es con Alfonso Ribeiro, si alguien conoce a Carlton Banks, que lo conocen muchos por el baile chistoso, era el primo de Will Smith cuando hacían este programa que recientemente, bueno, que en algún momento él tiene la idea de decir, ¿sabes qué? No le pongamos nombre al personaje y utiliza el Will Smith porque te van a conocer de aquí para adelante, ¿no? Si este programa pega, si este programa se hace popular, te van a conocer de esa manera y no va a haber un cambio, no va a haber fuerza que digan que puedas cambiar el nombre y simplemente te van a conocer así. Así que Will Smith toma esa responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Sí, en el programa y en la vida real, bueno, como se llame, en la actualidad, Will Smith pues toma este consejo y pues se vuelve este personaje que lo hemos visto en diferentes facetas, inclusive hasta en memes, ¿no? Con las películas que ha realizado. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más de lo que es Príncipe del Rap, así conocido en México. Así que, o en español, así que, o el príncipe del rap en Bel Air. Vamos ahí por ahí a platicar un poco más, pero vamos con las noticias. Así que esto es La Comancha y pues nos vemos del otro lado. Hola, ¿qué tal? Soy CCT1 y les doy la bienvenida a la séptima temporada de La Comancha Podcast. Y como sabrán, al sojo de Rome no se le ocurrió nada para la intro. Más que esto, espero no hagan caso si él pide a ayuda, todo es broma. Junto con sus teorías de co-conspiración de una inteligencia artificial tomó el co-control de La Comancha. Espero que disfruten el programa de hoy por escuchas XDXD jajajaja. Smithers diseñó tu avión. Le llamo Comancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de La Comancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Y
Y como lo decíamos al principio del programa, vamos a hacer la Comancha Shorts, sí, con el príncipe del rap, algunos detallitos que, ¿por qué tendrás que verla si no la has visto? Por ahí vamos a aplicar un poco de Bel-Air, que en HBO Max, al parecer, ya debe estar, creo que los primeros capítulos, si no mal recuerdo, salía en febrero, y pues también hay una reunión con casi todo el elenco de lo que fue el príncipe del rap o el príncipe en Bel-Air, que estuvo interesante. Ahorita vamos a hablar un poquito de ello y vamos a tocar también intersecciones donde en algún momento, si no has escuchado los programas, te invito a seguirnos por ahí en YouTube como La Comancha Rome. También estamos en iVoox, iTunes, Archivos ORG y también Spotify como La Comancha Rome. Si nos quieres mandar mensaje, también estamos en Instagram como La Comancha Rome, Facebook como La Comancha Rome y también en Twitter como La Comancha Rome. Por ahí podremos leerte y por ahí regálanos un like. Si te gusta el contenido, también compártenos para que sigamos creciendo en esta comunidad. Pero también te comentaba que siempre había comentado de que por qué en algún momento me gusta He-Man, en algún momento me gusta el diseño, me gusta lo que hay detrás de este de las figuras, de los diseños, de las pinturas inclusive, pero nunca me llegó a agradar lo que fue la caricatura. Decía algo por ahí que Brave Star, todo este tipo de Filmation, me parece, si es el quien realiza los las caricaturas, tiene o tenía como esta necesidad de dar un mensaje al final de la caricatura. Bien, era acción, era comprendías que había secretos, mentiras, decir la verdad, amistad, valores en la caricatura, que pues eso en algún momento tenía que estar ahí en las caricaturas, tenían que estar presente para dar una buena impresión de lo que estaba sucediendo en la sociedad con la televisión abierta. Pero bien, que se sentía como si lo estuvieran pegando, como si lo estuvieran adhiriendo a algo que no podría entrar, ¿no? Como que se dedicaba muy bien a la caricatura, al desarrollo, pero el final como que al fin podrían cortarlo y no pasaba nada, ¿no? Con esta parte de los valores. Estaba bien, les acabo de decir que era justificado, sí, pero hubo un momento donde hubo un giro, digo, evoluciones de cómo contar una historia. Y el príncipe del rap me parece que deja muchos valores, si bien es una superficialmente, por así decirlo, pero toca tantos temas que dices, wow, sí, ok, sí lo entiendes. O sea, no era parte de pegar el consejo, del pegar el valor, ¿no? El pegar la reflexión, sino que la reflexión y el valor iba en torno al capítulo, giraba entre eso y era muy interesante. Claro que había capítulos muy superficiales, pero hay otros que tuvo, creo que podemos decir de las, no me acuerdo si son 6 temporadas, me parece, del Príncipe del Rap, que lo hizo bastante bien y que hubo capítulos memorables. Creo que diálogos, discursos, fotografía, por así decirlo. Y era un set muy pequeño. Siempre he dicho también otra cosa, digo, aparte de esta coyuntura con He-Man y Brave Star y otros otras caricaturas que trataban de decir algún mensaje, siempre le he reconocido a estas producciones cuando solamente se realiza en un solo cuarto, en solo un espacio pequeño, la producción, porque sí, muy pocas veces vimos salir a la familia de la casa. La casa era también un del set, era también un solo actor, ¿no? Podremos decirlo de esta manera, que lo han hecho varios, pero esta principalmente cargaba muchísimo, ¿no? Porque nada más veíamos cocina, sala y muchas veces exteriores y escuela, sí, pero la mayor parte de la acción, la mayor parte de las reflexiones o lo que pasaba era en la casa y era bastante, bastante interesante. Pero bueno, ahorita vamos a platicar un poco más. Vámonos más con lo que son las noticias. Vámonos rápido para que no se nos olviden y pues estén bien enterados de todo lo que pasa en la cultura pop y la industria del entretenimiento y por ahí, para que estén bien informados. Así que vámonos por ahí la cortinilla.
¡Noticias! Por ahí, wow, eso me gusta lo que se escucha. Y al parecer habíamos dicho que por ahí Blue Beetle iba a tener una película, así como como rumor, pero esta vez ya tenemos que hay dos mexicanos en el cast de lo que podría ser Blue Beetle de DC Comics. Sería Adriana Barraza y Damián Alcázar, así que estaremos viendo por ahí su interpretación y estará interesante de lo que podrían demostrar, porque son bastantes buenos actores. Por ahí los hemos visto en bastantes películas, por ahí chéquenlos, porque la verdad nos da gusto que nuestros compatriotas estén ya en producciones de Hollywood. Así que vámonos en otras noticias. Por ahí tenemos que Zack Snyder y su Liga de la Justicia. Se podría y se especulaba mucho, que hubo un rumor por ahí que podríamos ver un nuevo Linterna Verde, y por ahí al parecer nos dan un vistazo de lo que se descartó de Linterna Verde. ¿Qué Linterna Verde hubiéramos visto? A Jon Stewart, ¿no? Este Linterna Verde que inclusive llegó su mayor impulso, si bien en los cómics, pero también lo pudimos ver en Liga de la Justicia Animada, que era Linterna Verde que estaban interpretando y lo hizo bastante bien. Me gustaba su personalidad, por ahí dejen en los comentarios, ¿les gustaba este Linterna Verde o querían ver a otro de sus Linternas Verdes favoritos por ahí? Que uno era un diseñador gráfico por ahí, así también, así que por ahí chéquenlo, así que por ahí coméntenos. En otras noticias tenemos también ligado a Zack Snyder y Justice League que podríamos ver otra vez a Jared Leto como el Joker. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó o no les gustó la interpretación de lo poco mucho que vimos de Jared Leto como el Joker? Por ahí déjenlos también en los comentarios. Yo opino que pues no le han dado a desarrollar a Jared Leto lo que es el Joker. Me hubiera interesado muchísimo. Como lo presentan o como lo dirigen, creo que no es tanto de mi agrado, pero pues quisiera que le dieran otra oportunidad y que se extienda su actuación, no nada más a segundos, no nada más a cameos, no nada más a ciertos momentos, por así decirlo. Sí me gustaría que tuviera varios minutos más en la pantalla para que demuestre cómo qué calidad de actor es, porque sí es bastante interesante y sí me gustaría verlo. Me gustaría que se justificara cómo, por qué Jared Leto es el Joker. También vámonos a otras noticias que por ahí dicen que Mandalorian y por ahí Baby Groot podría Baby Groot. Tenemos que Mandalorian con Grogu, pues, o Baby Yoda, como lo conocen todos, es tan querido, según dice la psicología. Vaya, lo asocian muchísimo ya, ¿no? El Mandalorian o la niñera espacial con Grogu. Que sí, pues simplemente vimos apenas lo que es el libro de Boba Fett. Por ahí ya tenemos un especial, por ahí chécalo, pero sí, prácticamente sí se volvió lo que es el libro de Mandalorian. Sí hubo una parte donde sí justificaron o vimos más tiempo en pantalla o se convirtió un capítulo entero casi en Mandalorian. Pues está interesante. Yo por ahí ya tenía mi teoría, qué es lo que pasó con el libro de Boba Fett. Que pues simplemente esperábamos otra situación con Boba Fett un poco más intenso, pero pues a mí me gusta Boba Fett, a mí no me desagradó, pero siento que podrían darle un mejor enfoque a Boba Fett. Yo quería que fuera más como una lista, sea como un más como un asesino, no como expropiando una un cierto sector para él poder ser el mandamás, como un un hot, ¿no? Gobernando lo que es el crimen, por así decirlo. Pero no sé, ese es el giro que le quisieron dar. Pues adelante, muchos no les gustó. Ustedes por ahí dejen los comentarios. ¿Les agradó el libro de Boba Fett o algo hizo falta y qué fue? Así que por mí está interesante. No me agrada tanto, pero pues
creo que está pasable, no está tan mal. Pero bueno, vamos a otras noticias. También tenemos que, recientemente también hicimos lo que es el podcast de lo que fue Batman, la nueva película con Robert Pattinson. Por ahí el meme de te quiero Robert Pattinson. La verdad, yo no esperaba nada, no esperaba nada de este Batman. Sinceramente, fui con las expectativas, si bien bajas, sino hasta el sótano, y nos entrega una película bastante interesante. Revisa por ahí también el podcast, pero a lo que va esta noticia es que ya próximamente estaremos viendo, si tú tienes HBO Max, por ahí es de que pues el 19 de abril ya podríamos estar contando por ahí que 19, 23 de abril por ahí que ya podría estar la película de Batman. Si no la has visto en cines, pues espera, porque ya HBO la tendrá por ahí. Ah, eso sí, no sabemos si la va a tener como estreno gratuito o la va a cobrar. Así que, pues, quién sabe. Así que esperemos eso, que es lo que hace con Batman. Nosotros bien contentos, pero al final, pues, a lo mejor la lanza como renta. Pero, no lo sé, ya que ha dado también por ahí por Prime, ha dado como la sorpresa que ha mandado muchas películas y han sido gratuitas y que ha sido bastante interesantes. Así que por ahí revísenlo. En otras noticias tenemos que, pues, a la llegada de Daredevil en Disney Plus, también tenemos que podría ser, no se descarta, que Charlie Cox y Vicente D'Onofrio podrían estar a bordo en lo que es la producción o la siguiente. En un reboot podría ser también de Daredevil. ¿Ustedes qué opinan? Que continúe, que hagan un reboot, pero no desecharían a estos actores, que estaría interesante. A mí me gustó muchísimo lo que hizo D'Onofrio con Kingpin, y también este Charlie Cox. Me gustó también su actuación. Y también recuerden que adoptan a Vincent D'Onofrio como Kingpin en lo que fue Hawkeye. Así que no lo desechan, no lo descartan. Creo que suman a lo que se ha producido, y es bastante interesante también. Así que también en otras noticias tenemos que Sam Raimi, que es el amo de las películas de terror, pues le agradaría hacer una película de Batman. Pues por ahí, ojo, guiño, guiño, podría ser que pues le den, si bien está la producción gigante, que en algún momento se hacen una serie de televisión, que por ahí estaba especulándose también que iban a hacer series de televisión, pues que nos entregara alguien con el espantapájaros o con Killer Croc, no lo sé. Hay mucho villano que pueden tomar y oscuro para hacer algo más siniestro de Batman. Así que pues estaría interesante. Así que le tomen la palabra que quiera hacer este director algo de Batman. Estaría muy muy bueno. Hay muchas historias. Imagínense encerrado en el asilo Arkham. Simplemente como una anécdota, que es lo que hay dentro de este manicomio. Y que quiénes encontraré ahí. Wow, estaría interesante. Nos hace especular y soñar bastante, bastante interesante de lo que podríamos ver en Batman. Así que, pues no sé, estas son las noticias. Ustedes, algunas especulaciones, algunas cosas que nos dan muchísimo, muchísimo gusto que incursionen mexicanos en la industria del cine en Estados Unidos. Pero bueno, vámonos ahora sí con lo que revisamos esta semana. ¿Qué revisamos esta semana? Revisamos esta semana lo que fue el Príncipe del Rap. Curiosamente está en HBO, hablando de HBO, no lo sé, hubo un momento donde encontré en Facebook mucho de los cortes o muchas de las escenas graciosas de El Príncipe del Rap. También quiero ver lo que es Nana Fran. Creo que, no lo sé, no te puedo decir, oye, ¿sabes qué? Siguen frescas, siguen todavía en onda, siguen todavía que no han envejecido bien. O sea, no te puedo decir que, mira, son de estas series que envejecen bien. Creo que no, porque ya son 30 años desde que se realizó esta serie de televisión, y que pues ya lleva su tiempo. ¿Qué es lo que pasa?
Les pesa la tecnología, les pesa el hablar de ciertas situaciones, de ciertos aspectos libremente. En algunos son visionarios porque se sigue hablando de estos aspectos, de lo que es racismo, se sigue hablando ahí en esa serie. Aún así estamos combatiendo todavía el racismo, también los derechos a la mujer también se siguen combatiendo fuertemente en estas en estos tiempos. Digo, siempre se van a combatir, pero era una serie que en ese tiempo hablaba abiertamente de estas ciertas circunstancias, ponían ejemplos bastante burdos pero bastante interesantes. Creo que lo que le va más es en estas temporadas que he visto, que he recopilado, que he vuelto a ver, es por lo de el racismo, ¿no? De pues los personajes, todos son ascendencias afroamericanas, que la verdad, hay varias reflexiones que me dejan bastante interesantes. Si quieren, empecemos con una de las reflexiones, son de los capítulos más adelante, ya que tenemos a Will Smith, Alfonso Ribeiro, a Tania Ali, por ahí a James Avery, que lamentablemente se nos adelanta en el camino en el 2013, si no mal recuerdo, a Karen Person, a Janet Hubert, por ahí tenemos al DJ Jazz, que es bastante emblemático, a Joffrey, lo tenemos con Joseph Mazzell, a Nia Long, por ahí a Rose Baggy, a Daphne Maxwell, que por ahí también tenemos una anécdota que dos personajes se encarnaron por Daphne y Janet, ya que fueron las dos Vivian Banks, así que tenemos dos Vivian Banks, así por ahí. También tenemos a Chris Rock por ahí, a Bernie Watson por ahí también, a Jennifer Lawrence, también Stephanie Dash por ahí, a Pam Greer por ahí, a Ashley Jane. Tenemos bastantes celebridades, por aquí no me acabaría de la lista. Pasaron bastantes celebridades, que inclusive invitados, inclusive personajes que ahorita son bastantes buenos en el stand comedy. Así que por ahí también revísenlo, porque les digo, la lista es larga y sigue. A Virginia Carpens, a Ben Burren, por ahí a Reven Simón, por ahí a John Amos, por ahí a Sasha Gabor, por ahí a Bram Stoker, por ahí muchos de las celebridades que brillaron muchísimo en los años 60, en los años 70, por ahí en los 80, así que es una serie que es bastante rica. ¿Qué es lo que les digo? Reflexiones. No me quiero ir mucho con las reflexiones, es un buen programa, es una buena comedia, pero teníamos reflexiones donde encontramos, es la clásica, yo lo sé, pero era muy fuerte en ese momento, donde Will Smith y Carlton Banks, de hecho, como inicié el programa, pues Alfonso Ribeiro le dice, ¿sabes qué? Ponte Will Smith, no te lo quites, ponlo así, y porque la gente te va a conocer de aquí en adelante como Will Smith, y mejor de una vez ocúpalo, ¿no? Ocúpalo como de esa manera para traslaparlo a la vida real, por así decirlo. ¿Qué es lo que pasa aquí en este capítulo? Donde en algún momento Will Smith, él llega de Filadelfia, es un barrio bajo. Llega a una casa donde pues sus tíos son muy acomodados, son bastante ricos en Bel Air, por así decirlo. Bueno, sí, son ricos. Y pues se ve como la posición de que, ok, Romeo, entonces estamos hablando como de gente rica, el estatus social bastante pues acomodado. ¿Y cómo es posible que nos hable como de racismo? Nos hable de cierta manera del sufrimiento de algunas personas. Sí, también hablaban de economía. Y Will era el detonador que decía, ok, vamos a aterrizarlo. Sí, eres acomodado. Si eres afroamericano y tienes ciertos problemas, tienes ciertas limitaciones de racismo en los derechos, por así decir, que no debe de ser. Pero en ese momento se expresaba de esa manera. Pues en algún momento, amigos de Phil Banks, de James Avery, le dicen que van a un club de golf, y pues ellos se van en helicóptero,
nada más así, y que en algún momento ellos les llevaran el automóvil para regresarse por carretera. Era un buen auto, y simplemente, ¿qué es lo que pasa? Carton, pues, va, no se va con Will. En algún momento se esconde Will Smith, no quería irse con Carton, y al final aparecen, pierden el mapa y son detenidos por la policía. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues simplemente son acusados de robo, simplemente por la tez. Luego no preguntan, no dicen nada, son detenidos y simplemente van a enjuiciarlos en algún momento, pero en la tele, pues como un Deus Ex Machina, salen en la televisión, les cumplen como petición, que digan que quieren que salgan en la televisión porque se han robado muchísimos carros y ellos van a pagar por todo, y que en algún momento llegan a la estación de policía y pues simplemente se resuelve, ¿no?, el asunto. Pero la cuestión es de que Will Smith le está comentando esta parte de ser ascendencia afroamericana, ¿no? Porque simplemente de ser afroamericanos, los detuvieron sin preguntar, sin hacer una indagación más, y simplemente eran culpables, simplemente estaban sufriendo una parte de racismo. ¿Qué le dan la vuelta a la tortilla? Cuando Carton se sienta y dice, ok, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Si yo hubiera sido el policía, yo hubiera detenido a los jóvenes afroamericanos que llevan un carro. Y es como el revés que le dan a esta sensación donde, ok, yo también le hubiera hecho lo mismo. ¿Qué pasaría? No justifican, claro que no, no se justifica. Pero sí te pone en perspectiva, él se pone en perspectiva. ¿Qué hubiera hecho yo? Y varios de ellos que se hicieron la pregunta, mientras en algún momento Carton es mucho más sensible, por así decirlo. Will Smith es un catalizador para que sea sensible toda la serie, por romance. Inclusive por ahí también tengo otra anécdota que me gustó mucho. Uno de los que me gustó muchísimo es por una chica que está saliendo, creo que también está en la pubertad, no sé si puedo justificar, pero está en busca de chicas y pues simplemente les pregunta si quiere salir o no. Conoce una chica, pero es mucho más, su cuerpo es mucho más, su cuerpo no es el ideal de modelo en ese momento, pues simplemente la actriz en ese momento era mucho más robusta, sí, era mucho más alta inclusive, pero se lleva también con Will. Que en algún momento, pues Will dice, no, ¿sabes qué? Esto voy a invitar a una porrista, por así decirlo, a una chica más, más delgada que a la chica, que me cae bien, ¿no? Por así decirlo, más robusta. Y simplemente ahí hacen un poco, si quieren superficial, hacen la reflexión de decir, ok, ¿sabes qué? No juzgues a las personas cómo se ven ni qué color de piel tengan. Simplemente si te la estás pasando bien, entonces no escondas lo que está pasando y pues afróntalo y pues respeta. Y me gusta este tipo de reflexiones en esta serie. De hace Romance se la pasan así. No, hay otras donde son más hilarantes, hay otras donde simplemente una fiesta, algo más superficial en la escuela, pero también me gusta esta parte donde, si bien toda la comunidad es afroamericana, inclusive hablan un poco por encima de Malcolm X, por ahí de varios revolucionarios afroamericanos que sí han aportado a toda la comunidad y que han dejado su huella, lo hablan muchísimo. Y sí, fue una serie bastante, bastante punta de lanza para realizar otro tipo de comedia, para realizar otro tipo de historias. A mí me llamó muchísimo la atención, me agradó esta parte de sí, ok, siéntate orgulloso, si eres la parte de la comunidad, siéntete orgulloso, no te hagas menos, porque tú a lo mejor eres el que acepta que te hagan menos. Inclusive también hacen la reflexión, ¿no? O sea, tú cómo te sientes. O sea, dependiendo de cómo te sientas o que llegue la persona a hacerte sentir menos, creo que ese es tu deber de decir, ¿sabes qué? Tomarlo por quien lo toma. Me gusta. Les digo, es tan enriquecida esta serie. Les digo, para llegar a este tipo de capítulos, si van a empezar como cuatro cómicos,
uno reflexivo y demás. O sea, sí, sí deben de buscarle, como que sí hay que excavarle a todos los capítulos. No todos son tan, tan memorables, por así decirlo, pero hay unos bastante interesantes. Por ahí tenemos uno donde la mamá de Will en algún momento manda a Will con sus tíos ricos porque en algún momento pues confronta a algunos maleantes y pues preocupada mejor las manda con sus tíos de Bel Air, así va la canción, pero en algún momento también extraña mucho Bel Air, ¿no? Y se mete en problemas, quiere prácticamente quiere mostrarse como es Will Smith y no se deja aplastar en la escuela de paga donde va, una buena escuela por así decirlo, siempre está abordando esta parte de quién es y nunca olvidarlo porque es un hombre de trabajo, igual su mamá en algún momento lo va a visitar y también tratan esta parte de el divorcio, por así decirlo, de encontrar una nueva pareja. Y otro de los que se han visto, creo que este es de los más comunes que se han visto, pero sí tarda un poquito en llegar, ya que el tío Phil y Will Smith pues no se llevan bien, como que están chocando como la autoridad paterna, por así decirlo, siempre están chocando. Pero hay un capítulo donde cierra bastante magistral, donde va el papá de Will Smith a querer otra vez entablar estas relaciones afectivas y simplemente pues no era su intención, no tiene tiempo, no hay una verdadera razón por la cual ser padre e hijo, y hacen varias reflexiones, que fue uno de los capítulos más fuertes, inclusive para Will Smith lo comenta, más difíciles, porque en esa escena tendrá que llorar, y que prácticamente reconoce Phil Banks y Will Smith de como padre e hijo. Así deben de verlo, deben de ver ese capítulo donde llega el padre de Will Smith. Si ya lo viste por ahí en internet, me vas a dar la razón de cómo es que se interpreta ese capítulo y cómo es duro. Les digo también relaciones también, por ejemplo, boda entre una persona de tez blanca y otra de tez afroamericana. Así que pues está bastante interesante, o sea, cómo lo toman los familiares, cómo lo ven la perspectiva. También por ahí tenemos que se vio un poco tibio, por ahí pueden mejorar un poco, donde Joffrey, el mayordomo, se enamora de alguien de algún patrón, por así decirlo, de una persona rica, de alguien viviendo ahí en el vecindario de Bel Air, y pues cuáles son las complicaciones de esa relación y si puede funcionar o no. También nos hablan de esa parte. Inicia, ya les había dicho que Will en algún momento pues se tiene que ir a la escuela, necesita tener otros aires para que él no llegue a ser un maleante, para que él pueda cambiar y tenga un futuro con los Banks, que prácticamente también tenemos a la sobrina, que influye muchísimo, a la prima, perdón, Ashley, influye muchísimo Will, que inclusive quiere un poco más a Will que a Carton. Carton es una persona, podremos decirle estirada, una persona que sí está en un estatus mucho mayor económicamente que Will, y pues simplemente pues piensa que esa ventaja es normal y que pues no hay ningún problema con ser acomodado, por así decirlo. Hay otro capítulo que me gusta, por eso les hablo de porque también está Hillary, también es una chica donde piensa que todo mundo que piensa que pues siempre va a ser rica, que no hay necesidad de luchar, simplemente porque su papá pues les está dando todos. Todos iban para allá hasta que en algún momento, pues sí, Will les pone la muestra de que pues necesita trabajar, ya que Phil le comenta, ¿no? Ya te pareces a mis hijos, ¿no? Hasta inclusive pide dinero como mis hijos, y él se queda pasmado a decir, ¿sabes qué? No. Creo que voy a trabajar y voy a salir por mis propios medios. Sí estoy en tu casa, sí tengo alguien me apoya como Joffrey, como el mayordomo. Y pues se lanza a buscar trabajo y a todos, la mayoría los mandan a buscar trabajo. Que otro también, que Will en algún momento también está recriminando a Carton que no puede vivir en el barrio. Esto quiere decir que sobreviva, que pueda comunicarse con los demás, ¿no? Porque tan sofisticado es que siente que no podría sobrevivir un fin de semana. Ese es otro capítulo y bastante interesante, ya que Carton llega a acoplarse y llega inclusive si se vuelve un poco más oscura la serie, y ahorita hablamos por qué más oscura, Carton podría
podría tener un emporium, podría ser un kingpin, por así decirlo. Es tan inteligente, pero igual también malicioso en algún momento, que Will le tiene que decir a su tía Vivian que vayan por Carlton porque se está volviendo loco. Aquí es donde entra esta parte de que van a hacer una nueva Bel-Air, una nueva serie, ya no llamada como El Príncipe del Rap, sino Bel-Air nada más. ¿Qué es lo que pasa? Aquí van a llamarse, aquí van a hacer otra nueva serie. ¿Qué es lo que pasa? Bel-Air nada más se va a llamar. Y aquí sí lo van a poner más oscuro. ¿Por qué decía de la escenografía? ¿Por qué decía de una sola casa? Al parecer aquí ya es una serie donde sí ya van a tener sets. Que están ahí. Casas, calles, por así decirlo, más amplios, como lo hemos visto en otras series de televisión. Que simplemente ya se ve el entorno, ya se ve tan palpable que ya está en una ciudad. Y aquí lo van a hacer. ¿Qué es lo que van a hacer? Esa parte que les había dicho, que si se volviera oscura la serie, es lo que van a hacer. Van a volver más seria la serie. Y pues otra vez tenemos a Will, tenemos a Carlton, tenemos a Ashley, tenemos a Phil, por ahí a Hillary, a Vivian. Me parece que va a estar Jazz, también va a estar Joffrey. Así que el núcleo de la familia, pero ¿qué creen? Si en algún momento les había dicho, tuvo un problema, ya no jugando básquetbol Will Smith, por eso es que se va, algo trivial, por así decirlo, con balonazo, a algunos maleantes, no, acaba al parecer, debe y la debe fuerte, porque alguno de los maleantes tiene por ahí un arma, por así decirlo, a lo mejor debe algún dinero o algo así. También Carlton, por ahí, ahora sí se ve como un junior, se ve como este ente que, pues de plano, pues si choca, pues papi lo arregla, si pierde dinero, papi lo arregla. Prácticamente sí, está tomándolo a una temporalidad bastante común, como lo hemos visto, bastante cercana, bastante contemporánea, por así decirlo. ¿Qué es lo que pasa acá? Pues vamos a ver cómo se forman esta familia, pero ahora en el 2023, así que en el 2022, perdón, que es cómo se conforma una familia en el 2022 y qué problemas tan reales, tan cercanos a nosotros podrían tener esta familia. Si Carlton, pues si bien es el popular, por así decirlo, entre comillas, si es el que maneja la escuela en algún momento, porque Carlton en algún momento se dice que tiene labia, si tiene poder de convencimiento, pues vamos a ver para dónde lo guía, y al parecer, pues lo está guiando de una manera más oscura, como comentaba. O sea, si le damos nada más una vuelta, unos 3 grados, podría volverse una serie más oscura, sí, porque Will está buscado, al parecer en el tráiler, como lo comentan, yo no he visto el primer capítulo. No me llamó mucho la atención cuando alguien me comentó de, ¿sabes qué? Ya hay Bel-Air, pero la vuelven más oscura, más cercana, mucho más con situaciones inclusive de armas, drogas y demás. Híjole, no sé si lo necesitaba la serie, pero creo que los tiempos cambian y creo que el humor es muy diferente a lo que estábamos viendo. Igual puede ser un humor de en algún momento dice, ¿sabes qué? Tiene 17 años Will. Por ahí también vi un video que tiene 17 años Will y ya se ve mucho más grande Will Smith. O sea, ya lo ves ahorita y dices, no creo que tenga 17, ya se ve de 30. Por ahí había visto un video, no sé si es fake o si es real, es de donde... ¿Cómo se ven los adolescentes de los 70s, 80s por ahí? Que se verían como chicos de 35 años. Y yo dije, wow, ok. Y sí, la vestimenta, la forma de ver, la forma de pensar, creo que era un poco más complicada. Y sí, se volvió complicada en los 90s y en los 80s por ahí. Así que, no lo sé, sí se veía un poco más oscuro, se veía un poco más demacrado. Sí se veía como... algo mucho más maduro, no lo sé. Ahorita se ve un poco más oscuro, más siniestro, por así decirlo, por tener la tecnología, tener algunas circunstancias tan a la mano, tan comunes, por así decirlo, que a la vuelta de la esquina puedan vender, inclusive también las armas, por así decirlo. O sea, sí se ve tensa la serie, sí se ve
ruda, por así decirlo. Sí se ve que va a tomar temas que sí están cerca de un adolescente y más en esos estatus. Así que me llama la atención, y también Will Smith, cómo es que va cambiando. Hay muchos guiños por ahí, vi muchos guiños. Si tú has visto la serie, los saludos con Jazz, que de hecho Jazz es uno de los, podría decirse, gags, que en algún momento el tío Phil agarra y lo saca por la ventana como si fuera el gato de los Picapiedras. Simplemente lo avienta, literalmente así lo avienta. Imagínense, no podría haber sido en ese momento, si hubiera sido de otra tez, la piel del tío Phil. Imagínense aventando a Jazz, que era un chico afroamericano. Imagínense si hubiera sido de esa manera, pero no, lo hacen de una manera graciosa, lo invierten, como por ahí juegan con esta sensibilidad. Y también se ve que está Jazz, también está el saludo, por ahí tiene algunos ciertos orígenes, la profundiza, quizá profundizan más. Por ahí también tenemos a la tía Vivian, por ahí tenemos algunas referencias donde se voltea lo que es su saco. De hecho, Will Smith, por ahí si ven que tiene un saco diferente, es que simplemente es el forro del saco y lo voltea. Dicen, me gusta más el forro que el aspecto normal. Y también podría decirse que me gusta más lo que hay dentro que lo que hay de fuera. O sea, está bastante interesante. Tiene varias capas. ¿Qué otra cosa también tenemos? Pues, lamentablemente, si te dijera, la serie fue bastante buena, pero al parecer por ahí como que después de tanto tiempo, verse mucho tiempo, repetir escenas, conocerse, olerse prácticamente, pues sí genera bastantes conflictos, y más si no son, por ejemplo, no son familia realmente. ¿Qué es lo que pasa acá? La primera tía, Vivian Banks, pues sale en la tercera temporada, inclusive hacen un comentario donde comentan donde, ok, cambió la tía Vivian, y qué es lo que pasó, ya que viene un nuevo miembro a la familia, y que en algún momento, pues cambian a la tía Vivian, porque tiene conflictos con Will Smith. En algún momento, los comentarios, o dime si diretes, era de que uno quería tener más protagonista que el otro, puesto que en algún momento se acusa a Will Smith de haber tocado los guiones para que sea más el centro de atención, para que salga más en la serie de televisión. Claro está, sí es el protagonista, pero todos llevaban como un tiempo, a todos se les generaba un poco más de historia. Por ejemplo, la tía Vivian tuvo una historia bastante interesante donde llega a los 40 años y que en algún momento ella se siente vieja, pero realiza alguna situación que tenía pendiente, que era hacer una audición para para una obra de teatro, para un musical, y que al principio, pues las chicas jóvenes la hacían de menos porque no podía aprenderse los pasos, no podía bailar, inclusive está demasiado fuera de forma para realizar los pasos. Ella toma clases privadas, va a hacer la audición, encuentra a las chicas que lo estaban molestando al principio cuando quería tomar clases, y lo hace de manera buena, lo hace de una manera bien, pero simplemente rechaza porque en algún momento cuando hace esta audición prácticamente se desmaya al final. Dicen que nadie la vea, como diciendo, ¿sabes qué? Pues entiendo. Sé que esto ya es es una carrera que debes de llevar tiempo, no es de la noche a la mañana, después de tanto tiempo se puede, pero ella ya tiene la carrera de profesora y simplemente dice, ¿sabes qué? Ya cumplí mi sueño, sé que lo pude haber logrado si me lo hubiera propuesto, así que no queda como un quizá, sino de que lo logré y mejor opto por seguir mi carrera y sentirme feliz por donde por lo que estoy realizando. Y es una buena, les digo, es una buena reflexión, por así decirlo, es una buena entrega. ¿Qué es lo que pasa también? Lamentablemente afortunadamente tenemos que los mejores diálogos son de el tío Phil. ¿Por qué? Porque es el que es el centro de la familia. Al final de cuentas, él es uno de los personajes principales, el que les da ancla a todos, y podríamos decir que es el que más sale ya.
por pagar cuentas, por reprender a sus hijos, y que en algún momento él tiene más relación con Jazz porque le gusta muchísimo la música, y que recordemos que es un DJ que inclusive Jazz realiza trabajos de DJ ahí en la serie de televisión, lo hace prácticamente abiertamente. Will Smith pues también es un cantante, pero sí, así estaban las situaciones. No sé si hubo situaciones más tensas, pero el que era el corazón era James Avery, que todo el mundo habla muy bien de él, pero de Will Smith, Alfonso Ribeiro y Janet Hubert, no, al parecer sí tenían ciertos conflictos con Will Smith, ya que quería que saliera más tiempo a escena su personaje, prácticamente pues no dándoles tiempo a todos que se desarrollen. Todos tienen un desarrollo bastante interesante, inclusive Ashley, que es la niña más pequeña, y pues también cómo va creciendo, cómo va pasando su pubertad, cómo tiene conflictos de bullying, también hablan de eso. También tiene el primer noviazgo, por así decirlo, las primeras decepciones, y también cómo pasa esta violencia. Hillary también es una chica, es una chica tan, podría decirse, superficial, muy conectada con algunos, con algunas personas bastante, bastante adineradas, que piensa Will en algún momento que no es cierto, que lo está mintiendo, que simplemente quiere colgarse de la fama de alguien más, y no, y ciertamente Hillary tiene bastantes contactos, por eso es que es como la chica fiestera, es la chica que, es la chica que tiene que mantener una reputación, es la chica que quiere ser popular en algún momento, pero también deja la escuela. También podremos ver esa parte donde qué es lo que pasa, qué es lo que quiere ser el futuro de Hillary, porque es la punta de lanza de todos los chicos, Vance, por así decirlo, y Will, ya que Will está dando el ejemplo de trabajar, pero ella ya debe tener un futuro, ya debe de cimentar algún rumbo a dónde va a ir ella, y ella está buscando trabajos. Prácticamente en algún momento la sacan de ser una nini, no, ni estudia ni trabaja. En algún momento les miente a la familia que lleva 3 meses sin asistir a la escuela. Hay varias situaciones, les digo, bastante interesante. Ashley refleja mucho de lo que fueron como los tratos de los hermanos mayores contra otro niño. Se menciona, lo que lo mencionan lo encierran en el buró. En algún momento la obligaron a hacer la limpieza de algún cuarto. Por ahí también hubo zapes, por así decirlo. Bueno, se ve Will y Alfonso Ribeiro, se ve que sí se metían sus zapes también. Por ahí la parte de que Will estaba también como en algún momento, si bien somos chapados en el barrio, que en algún momento dicen no puedes llorar, en algún momento no puedes demostrar los sentimientos, también él está con ese conflicto porque no le puede decir a Carton que pues prácticamente es como su hermano y que lo ama. Así que muchos de los capítulos, les digo, son bastante buenos. Igual el de Joffrey, en algún momento valorar la gente que te está, que si tú estás en una oficina y ves que alguien hace la limpieza, pues también valorar ese trabajo, porque al final es trabajo y todos estamos a bordo del mismo barco y vamos a la misma dirección. Es bastante bueno, es bastante interesante. Bel Air quizá la vea en algún momento, pero se me hace bastante, bastante, con muchas referencias. Ojalá que me atrape en algún momento que la vea, pero Príncipe del Rap, yo se la recomiendo, bastante ingeniosa. Si en algún momento tú ya la viste, pon los capítulos de fondo y por ahí, pues, pásalo bien. Quédate viendo en algún momento. Yo lo que estoy haciendo, la estoy revisando, ya que en algún momento, ya me sé el diálogo, ya me sé ese capítulo. Y como en algún momento estoy trabajando en home office, en algún momento aquí en la casa, pues los pongo y nada más los dejo de fondo y nada más pongo atención de vez en cuando. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y nos vemos la próxima semana en otro capítulo más de La Comancha Comics. Sale, eso es Rome. Bye.